En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos ven a través del canal 102 de UNE en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta y a quienes se enlazan con nosotros a través de las redes sociales. A continuación nuestros titulares. En cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que ladrones se roban una motocicleta en 18 minutos en el barrio Alcázar. Autoridades se pronuncian ante este hecho. En otras noticias, tenemos para ustedes detalles de lo que fue la reunión de socios de Cafaba y la importancia que representa esta reunión para los asociados a la Caja de Compensación Familiar de los Barranqueños. Estas y otras informaciones en la presente emisión. Bienvenidos a Lo que usted quiere ver. Continúa el montaje de lo que será la tarima principal del desfile cívico-cultural con ocasión del aniversario de la ciudad aquí en la Avenida del Ferrocarril. Ampliación de la información en minutos. Con una caravana por las diferentes calles de la ciudad iniciaron de forma oficial las actividades del aniversario 95 de la ciudad. Autoridades participaron de estos eventos culturales y eclesiásticos. En este video quedó grabado el momento en el que estos dos sujetos se roban una motocicleta en el barrio Alcázar, en la Comuna 5. Afectados piden a las autoridades presencia en la zona. Directivas de la Clínica Magdalena denuncian que EPS abandonan a sus pacientes a su suerte. Y en deportes, en su recta final, el torneo descentralizado de microfútbol que se juega en diferentes canchas de la ciudad. Y al cierre, el género de la salsa se toma a Barranca Bermeja. Ciro Luna espera conquistar los escenarios con este sencillo discográfico Nunca Imaginé. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Con una caravana por las diferentes calles de la ciudad iniciaron de forma oficial las actividades del aniversario número 95 en la ciudad. Autoridades participaron de estos eventos culturales y eclesiásticos. La lluvia no fue impedimento para dar inicio al festejo. Desde las 5 de la madrugada la ciudad se unió a la celebración. Empezamos la celebración en los primeros días de este mes de abril, que tenemos esta semana actividades tan importantes como el Festival de Bollo, un conversatorio también sobre literatura con dos escritores barranqueños, en donde tenemos también el Festival de Danza, el Festival de Banda, para terminar este mes precisamente con esas grandes actividades. Seguido a este acto, en la Catedral La Inmaculada, autoridades municipales, civiles, militares y eclesiásticas participaron del Tedeum en una acción de gracias por los 95 años de vida municipal. E invitarlos a llevar esta fiesta en paz, a que celebremos el día de hoy todas las actividades programadas con el corazón, con buenos deseos de participar, de volcarse a las calles con pañuelitos blancos, con banderitas de Colombia, con banderitas de la ciudad, enorgulleciéndonos del cumpleaños número 95 de Barranca Bermeja. Creo que es el momento de mirar con optimismo la ciudad. Una opción especial por los pobres, eso tiene que ser una opción de todos, de la administración, de la iglesia, de las empresas, de los comerciantes. Los pobres tienen que ser la prioridad. El alcalde de la ciudad, Darío Echeverri, envió un mensaje de unión y optimismo por el 95º aniversario. Un mensaje de optimismo, que vamos a salir de adelante unidos, cogidos de la mano, mirando hacia el mismo norte, pensando siempre en nuestra ciudad. La programación continuará la tarde de este miércoles 26 de abril en la Avenida del Ferrocarril con el desfile cívico-cultural. Y a propósito de la información del desfile que iniciará a las 4 de la tarde, conozca el recorrido por donde estará pasando este evento cívico-cultural. Pedro Severiche nos amplía esa información. Adelante, Pedro. Continúa el montaje de lo que será la tarima principal para el desfile cívico-cultural que se cumplirá a partir de las 4 aquí, en la Avenida del Ferrocarril. Desde el Parque Camilo Torres hasta la Carrera 16 y a lo largo de la Avenida del Ferrocarril, sentido oriente-occidente, será el recorrido de este desfile cívico-cultural. Aquí, justo en la Carrera 16, está ubicada la tarima principal. Gradas como estas estarán ubicadas a lo largo de la Avenida del Ferrocarril para mayor comodidad de los asistentes a este desfile cívico-cultural con ocasión del aniversario número 95 de Barranca Bermeja.
Las diferentes instituciones educativas harán parte de este desfile de aniversario. Máximo 5 minutos es el tiempo estipulado para que cada muestra haga su presentación aquí, en este desfile cívico-cultural ante la tarima principal. Enlace Televisión transmitirá en vivo y en directo este desfile cívico-cultural a partir de las 4 de la tarde. Y todo es fiesta y celebración hoy en Barranca Bermeja, 95 años de historia de la Bella Hija del Sol, historia en la que hicieron parte más de 400 extranjeros. Barranca Bermeja, tierra petrolera. Barranca Bermeja, reina de petróleo. Barranca... Un día como hoy se coloca una velita más a la historia de Barranca Bermeja. 95 años se está cumpliendo la Bella Hija del Sol y cómo olvidar la importancia del petróleo, del cacique Pipatón y Yarima. Son algunos de los datos infaltables cuando de historia de Barranca Bermeja se habla. Para 1939 había 438 extranjeros, en su mayoría canadienses y estadounidenses. Sin embargo, también se reportan otros visitantes no menos importantes para la historia de la ciudad, como los alemanes y austriacos que llegan a Barranca Bermeja huyendo del nazismo. Uno de los negocios más reconocidos de la ciudad fue creado por un alemán en 1934. Era de metal mecánica y estaba ubicado el local junto al Colegio Santa Teresita. Un austriaco también hace parte de la historia de esta ciudad. Fue quien ayudó en la construcción de la Catedral La Inmaculada. Otros extranjeros con fuerte presencia en la Bella Hija del Sol fueron los sirios libaneses, quienes migraron de sus países de origen en los años 20 y entraron por la costa atlántica. De esta migración se quedaron en Barranca Bermeja varias familias como los Evan, los Mebarak y Cure, que actualmente aún son reconocidos. En los 50 primeros años de vida municipal de Barranca Bermeja, la llegada de extranjeros era casi inevitable debido a la industria petrolera. Y con actividades artísticas y culturales, el Colegio Yariguíes se une a la celebración de los 95 años de Barranca Bermeja. Con ocasión del aniversario 95 de la ciudad de Barranca Bermeja, el Colegio Yariguíes adelantó con sus estudiantes una actividad especial. Estoy una fiel enamorada de esta ciudad, muy feliz me encuentro por estar acá porque me ha dado muchas cosas, por lo tanto es un orgullo para mí haber organizado este evento donde vamos a llevar a nuestros estudiantes a que cada esquina de este sector entreguen un detalle, recordándole a los barranqueños y a los que no lo son, que se encuentran de cumpleaños, que su ciudad se encuentra de cumpleaños. Una entrega, escribieron unas frases hermosas, oraciones, poesías, coplas, cosas alusivas a su ciudad, bendiciéndola y declarando sobre ella muchas cosas lindas. El personero estudiantil es uno de los más entusiastas en este tipo de convocatoria. Porque siempre nos gusta innovar de una manera distinta y acompañar a la ciudad en las diferentes actividades que realiza desde aquí. Pues han estado muy dispuestos a ayudarnos en todo y a colaborarnos en lo que sea necesario. Haciendo coplas, tienen un escenario montado afuera y estamos practicando las danzas. El Colegio Yariguíes se caracteriza por un modelo de formación que rompe con los esquemas tradicionales. Mostrando que aquí en Barranca tenemos cosas para mostrar, tenemos cosas culturales, entonces nuestros estudiantes también planearon un baile muy hermoso, además tenemos canciones autóctonas de nuestra Barranca Bermeja. El Colegio Yariguíes es un lugar donde rompemos esquemas, no somos iguales a los demás, nosotros nos caracterizamos por impactar, entonces eso es lo que queremos hacer hoy con esta actividad, impactar al pueblo barranqueño. Alégrate del cumpleaños de Barranca Bermeja es el mensaje central de esta actividad. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero. Reciba asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y conozca la historia de una mujer que con 2.000 pesos diarios sostiene a su familia. Su drama crece por el abuso sexual del cual fue víctima una de sus hijas. El siguiente es un trabajo periodístico realizado desde Enlace Noticias. El hambre se encierra en las tablas del rancho a punto de caer de Paola y sus 3 hijos, pero aún más el miedo de pensar en morir, tras el horror de varios meses de incertidumbre que viven luego de que en 2016 su niña de 12 años fuera abusada sexualmente por un transportador informal. La situación es muy triste porque estoy desempleada, tengo una niña y me la violaron el año pasado, ahora nos viven amenazando. La niña cual fue abusada tiene 13 años, tengo otro de 5 años y uno de 2 añitos. La niña estaba en el colegio y un transportador pues se ofreció a ella, que la traía hasta la entrada de La Paz, y ella pues la inocencia la llevó hasta caer en manos de él. Ya la tercera vez la llevó para la bomba Yarima y ahí abusó de ella. Pues el tiempo pasó, transcurrieron 6 meses,
a los 6 meses lo capturaron, el 8 de marzo el Día de la Mujer, y de ahí para acá pues todo ha sido porque ya han venido amenazas, se hacen pasar por grupos al margen de la ley, llegan hasta mi casa porque saben a dónde vive. A este miedo se une el hambre y la incertidumbre de saber si el día que se anuncia traerá consigo dinero para pan y panela. Lo único que puede darle a sus hijos de las ganancias que le deja cuidar carros y motos, mediodía en una calle de la ciudad. Con los 2,000 pesos que me hago, compro una bolsa de pan y una bolsa de leche. Y con eso les doy a mis hijos los desayunitos. Las noches de lluvia son tenaces porque cuando llueve, lo único que yo pienso y le pido a Dios es que la casa si se va a caer, pues que no me les haga nada a los niños, porque todo el rancho se me moja, todo, todo, como usted puede mirar. Paola hoy clama por un cambio en su vida, por la oportunidad de ofrecer a sus hijos días diferentes. Sus ojos son tan tristes como los de sus hijos, que hoy piden la solidaridad de quienes puedan brindar a esta familia días sin hambre y con tranquilidad. Lo primero que necesito es con un empleo para mí, para poder sostenerme yo y mis hijos y para tumbar la casa y volverla a armar. Mientras tanto, intentan una vida normal dentro de sus posibilidades, aunque la angustia de esta madre no da espera ante la innegable realidad que hoy la lleva a pedir ayuda para sus hijos. Paola no cuenta con un celular para que ustedes puedan comunicarse con ella y hacer llegar sus ayudas. Por eso hemos dispuesto el 622-8095 de Enlace Televisión para poder hacer llegar las ayudas a Paola. De igual forma, en la parte baja de la nota se encuentra la dirección hasta donde ustedes pueden llegar para hacer llegar sus ayudas, y allí se encuentra ella en horas de la tarde. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa con tus brackets Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa y al regresar no se muevan porque tenemos información sobre la Asamblea General de Afiliados de la Caja de Compensación de los Barranqueños, CAFABA. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Jardines del Silencio, Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar, ya está listo y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, El Dorado Center. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Edilma Polanco Polo, diseños litodigital, impresión a gran formato, litografía, acrílico, corte láser, señalización, diseño gráfico, soluciones integrales con tecnología. San Autos Renault S.A. celebra los 95 años de vida municipal de Barranca Bermeja. Aprovecha los descuentos de aniversario en todos nuestros modelos: Stigway, Clio, Sandero, Captur, Duster y nuestra nueva Coleo. Oferta válida hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Gánate una moto con La Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más.
hace televisión. Un saludo especial a todos los barranqueños. Hoy estamos de fiesta por los 95 años de vida municipal. Mi regalo para la ciudad, además de los buenos deseos, es el proyecto de acuerdo número 015 que hemos radicado el 19 de abril, por medio del cual se adopta la política pública del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Esperamos contar con el apoyo del Consejo en Pleno y el acompañamiento de los deportistas y la comunidad en general, para que de esta manera esta iniciativa se pueda transformar en derechos y beneficios para niños, jóvenes y adultos. Continuamos con más información en Enlace Noticias. En cámaras de video quedaron grabados los momentos en que dos sujetos se roban una motocicleta en la Comuna 5 de la ciudad. Ese es el momento en el que los dos presuntos ladrones caminan por la vía principal del barrio Alcázar, ubicado en la Comuna 5. Llegan hasta este edificio residencial donde están parqueadas las motos. En este otro video se ve como uno de los sospechosos, que viste pantaloneta negra y camiseta azul, observa que no venga nadie mientras su cómplice intenta prender una de las motos. Luego de varios intentos, el delincuente no puede prender la motocicleta y procede a llevársela con su cómplice bajo la modalidad de alado. El hurto de esta moto, según los denunciantes, duró aproximadamente 18 minutos. Por medio de este video, quienes viven en la zona esperan que los presuntos ladrones, quienes parecen ser personas jóvenes, sean reconocidos, capturados y la moto pueda ser también recuperada. Los afectados piden a las autoridades competentes mayor seguridad en la comuna. Sobre este robo, la Policía Nacional aún no se pronuncia. Y un equipo de sonido que pertenece a la iglesia San Pedro Claver del barrio El Campín fue recuperado luego de que delincuentes entraran al templo y se lo llevaran. Estos equipos de sonido fueron robados de la iglesia San Pedro Claver, ubicada en el barrio El Campín. Nos dimos cuenta, pues, ya en las horas de la tarde, cuando fuimos a abrir para la Eucaristía, que habían abierto las tejas, que habían corrido unas tejas, se metieron por la sacristía. Y aparte del tema del delito, ha sido también el tema de que infringieron el sagrario del templo, sacaron las hostias consagradas, regaron hostias consagradas, hicieron también otras cosas, intentaron robarse una cabina del sonido, que gracias a que iban pasando unos jóvenes en el lugar, ellos huyeron y la dejaron amarrada con un mantel en el techo. El sonido fue recuperado 24 horas después por uniformados de la SIJÍN. Llegan hasta este sitio a altas horas de la noche, y pues la noche precisamente es la que les favorece, pues, para poder cometer este hecho. Ya están siendo judicializadas como noticia criminal y pues esperamos ya pronto, pues, se emita una orden de captura hacia estos jóvenes. Para el párroco de la iglesia San Pedro Claver, en el sector hay mucha inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes. El empleo es grande, yo trabajo en una comunidad donde las personas viven del diario, ¿sí? Las personas viven de prestamistas y el tema de las drogas es algo muy común allá. En algún momento yo lo expresé al coronel Marino, él me dice que algo lógico, tener un CAI de la policía no es la solución. El equipo de sonido recuperado por las autoridades tiene un valor de $1 millón aproximadamente. Capaba realizó la Asamblea General de Afiliados y eligió a su nuevo revisor fiscal. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de esta entidad. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, realizó su Asamblea General de Asociados. El director ejecutivo de la Caja se refirió a lo que fue el desarrollo de la misma. La Asamblea se desarrolló en normal funcionamiento, se llevó a cabo el orden del día, hubo una representación importante de empresas, se eligió el nuevo revisor fiscal y, bueno, el parte de tranquilidad al sector empresarial. Los afiliados conocieron de la dirección ejecutiva toda la labor administrativa adelantada y sus resultados. Dentro del desarrollo normal de la asamblea, concertadamente con los asambleístas, conformamos un comité veedor que hará seguimiento a las políticas y al desarrollo de la Caja de Compensación, siempre y cuando esté en la intervención. Esta asamblea eligió su nueva revisoría fiscal. Es una SAS, Montiel y Quintero SAS, de la ciudad de Barranca Bermeja. Recordemos la responsabilidad que tiene esa revisoría fiscal. Bueno, la revisoría fiscal tiene el compromiso de ser los ojos, la vigilancia y control por parte de los empresarios ante la junta directiva
y a la Superintendencia de Subsidio Familiar. La Asamblea de Asociados se cumplió en el Auditorio Principal de Cafaba. A continuación, conozca otros hechos que son noticia en la ciudad y región en nuestro panorama regional. Dos menores de edad cuyas edades no llegan ni a los 17 años fueron aprehendidos por la policía de Puerto Wilches minutos después de protagonizar un acto de abuso sexual contra una mujer que trabajaba en una finca. Según la denuncia, el pasado lunes al mediodía, estos menores habrían llegado hasta la víctima y luego de intimidarla con un arma blanca procedieron a violarla. Este martes, los estudiantes del corregimiento Yarima y de la Concentración de Desarrollo Rural José Antonio Galán de San Vicente de Chucurí volvieron a tomarse las vías de hecho. Esta vez lo hicieron por la vía que de la troncal del Magdalena Medio conduce al corregimiento Yarima para protestar por el incumplimiento de la gobernación en cuanto al programa de alimentación escolar y otras peticiones. Al respecto, la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, aseguró que el gobierno departamental está otorgando el servicio de alimentación tal como lo obliga la ley. Una grave denuncia hizo esta semana una opositora de tierras en Sabana de Torres sobre presuntas irregularidades en un fallo que la obliga a entregar el terreno de 60 hectáreas ubicado en zona rural. De acuerdo con el abogado Giancarlos Mora, apoderado de la señora Nelly Sánchez, su cliente compró dentro de un negocio legal y voluntario con una propietaria del predio que luego pidió ser parte del proceso de restitución de tierras, por lo tanto el desalojo no pudo ser efectuado. La policía desmanteló un matadero clandestino en la vereda Bocas. La crueldad contra los caballos que eran sacrificados de manera ilegal fueron las razones del desmantelamiento del matadero. Los agentes de policía encontraron huesos y carne en mal estado, la cual era posteriormente comercializada en las plazas de mercado del área metropolitana de Bucaramanga. Fueron 1.668 kilos de carne de equino, avaluada en 20 millones de pesos. Como garante en la transparencia de procesos, la Personería Municipal asistió al Comité de la Certificación de Familias en Acción. La Personería Municipal, como garante de la transparencia en el cumplimiento de la normatividad, asistió al Comité Municipal de Certificación de Más Familias en Acción 2017 para supervisar su proceso en lo que va corrido de este año. Estuvimos como Personería Municipal en el Comité de Verificación de Más Familias en Acción. Aquí conocimos de primera mano las razones por las cuales muchas familias beneficiarias de este programa quedaron suspendidas. También supimos que el Departamento de la Prosperidad Social emitió unas nuevas resoluciones para unificar la población desplazada en las vinculaciones que se harán próximamente. La institución queda a la espera de un próximo encuentro para consolidar compromisos trazados con el programa Más Familias en Acción y así poder garantizarle a la comunidad el cumplimiento de sus beneficios. Directivas de la Clínica Magdalena denuncian que EPS abandona a sus pacientes a su suerte. Familiares ni con tutelas logran la atención de estas empresas de salud. Directivos de la Clínica La Magdalena denunciaron ante Enlace Noticias la forma como la EPS Café Salud y otras EPS se olvidaron de sus pacientes y los abandonaron a su suerte. En esos momentos encontramos con 7 pacientes remitiéndolo, entre esos 2 neonatales y 2 pacientes que tienen más de 70 días esperando una autorización en hospitalización en casa. No ha sido autorizado por parte de su EPS y pues estamos esperando respuestas, se ha hecho tutelas, desacatos y no encontramos respuesta. Por su parte, los familiares de estos pacientes no encuentran a qué otra instancia acudir para que estas EPS asuman su responsabilidad. En ese momento necesitamos que nos den, que la EPS nos solucione la situación de mi papá. Necesitamos ciertos equipos para prestarle el cuidado que debe tener en casa también, porque es un paciente que tiene una tráqueo y otra cirugía en el estómago, una gastro. El llamado de los afectados es a las autoridades de salud a hacer cumplir lo establecido en la ley 100. Sí. En cuanto a medicamentos, el cuidado en la UCI, porque mi papi fue un paciente que estuvo 17 días en UCI, pues sí, no hubo problema con eso, pero pues ahora necesitamos sacarlo de aquí y necesitamos que Café Salud nos autorice enfermera para tener el servicio en la casa, porque él todavía es un paciente delicado, pero hasta el momento no hay respuesta. Mientras tanto, la espera de los pacientes y de sus familiares continúa.
Y después de 6 años de espera, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, inauguró la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. Y un compromiso es que lo dijimos en campaña y luego lo dijimos cuando nos posicionamos, y es que le íbamos a entregar a Barranca Bermeja un hospital como se lo merecía, y que el primer compromiso era la UCI. Hoy venimos a entregar la UCI. El compromiso que vamos a continuación a realizar aquí con ustedes es que hemos tomado ya todas las medidas, y aquí está la doctora Alfa, que es la secretaria o la directora de infraestructura de la Secretaría de Salud, para continuar con las obras de lo que se tiene de urgencias y demás, consulta, para terminar. Esta es una obra que tiene un avance del 75% y un presupuesto, o digamos, ejecutado o pagado del 62%. Ya lo que estamos haciendo es revisando, estamos esperando que el OCAT nos permita modificar en tiempos y unas adecuaciones que tienen que darse para poder terminar esta obra. Y también el gobernador explicó qué servicios prestará la nueva unidad de cuidados intensivos de la ciudad. Bueno, hoy lo que estamos entregando es la unidad de cuidados intensivos. Vamos a tener 12 camas habilitadas, y lo que ustedes van a poder ver, lo que quiero que acompañen, es que por fin Barranca Bermeja está recibiendo. Esto nos va a permitir atender a toda la población, no solamente aquí de Barranca Bermeja, sino va a poder garantizar que vamos a poderle dar efectividad al tercer nivel. Mire, nosotros también a lo largo de este año hemos podido demostrar que los hospitales y que la red pública de Santander con buenas decisiones era viable. Hoy nosotros lo que le estamos pidiendo al señor ministro, y hoy va a estar el secretario de Salud, por eso no se encuentra aquí, en una reunión en Bogotá con el señor ministro de Salud, diciéndole y demostrándole una vez más que la red pública es viable, que lo que necesitamos es que las EPS cumplan con el 70% del pago. Si hacen este 70%, les voy a mencionar casos como el del universitario. El universitario solo con el 62% podría ser viable, inclusive sin las estampillas, para que ustedes puedan saber cómo puede garantizarse una buena atención, una buena red, bajando costos, aumentando obviamente la calidad del servicio. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan, porque al regresar tendremos información sobre el torneo descentralizado de microfútbol que se juega en las diferentes canchas de nuestra ciudad. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Autos Motors Toyota se une a la celebración de aniversario de la ciudad. Aprovecha esos espectaculares bonos por la compra en la marca de tu preferencia. Hilux, 6 millones de pesos. Fortuner, 3 millones de pesos. RAV4, 2 millones de pesos. Ofertas válidas hasta el 30 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Com Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se viste de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años a través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... ¡Gracias!
Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Continuamos con información deportiva y en este momento el torneo descentralizado de fútbol que se realiza en diferentes escenarios deportivos de nuestra ciudad ha llegado a su recta final. Llega a su recta final el torneo descentralizado de microfútbol que se juega en las canchas de los diferentes barrios de la ciudad. Estos son los equipos que hacen parte del seleccionado del grupo de finalistas. El torneo avanza de muy buena manera, ya esta semana completaremos la penúltima fecha del torneo, ya la fase todos contra todos y fase de grupos. Ya la próxima semana, con el favor de Dios, estaremos afrontando lo que es ronda de eliminación directa con los 8 equipos clasificados de cada grupo. Los equipos que más se han destacado son obviamente los líderes de cada grupo. El líder del grupo A, que es Amigos del Deporte, el líder del grupo B, que es el Combo de España, y el líder del grupo C, que es Real Victoria. Estos juegos han logrado que los ciudadanos de las diferentes comunas disfruten de espacios sanos y de recreación. El del microfútbol en Barranca Bermeja generalmente y a través de los años ha sido muy bueno. En este torneo no ha sido la excepción. El año pasado tuvimos un excelente torneo también y este año no nos hemos quedado atrás tampoco en el nivel en cuanto a la organización. También permiten que los deportistas de la ciudad tengan un mejor nivel competitivo. La gente acude masivamente a las canchas de los diferentes barrios. Algunos presidentes muy amablemente nos ceden el espacio las polideportivas de sus barrios para poder llevar las programaciones allí, y allí, como ya le he dicho, la gente va a ver los partidos, a disfrutar del espectáculo. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja que se acerque a las polideportivas de la ciudad de Barranca Bermeja para que pueda disfrutar de un buen microfútbol, de un buen espectáculo del deporte, y estén pendientes, atentos a cuando se juegue la gran final de este torneo para que nos acompañen. En este torneo participan equipos del corregimiento del Llanito y de Puente Sogamoso. Y el voleibol también será protagonista este fin de semana en el escenario deportivo de nuestra ciudad. Se jugará un torneo descentralizado en el Colegio Industrial. Este fin de semana se jugará en el Coliseo del Colegio del Industrial un festival de voleibol para menores de edad. Bueno, este día sábado 29 y 31 del mes de abril en la estación del Colegio Industrial. El Club Cacique Parque es el primer festival de voleibol categoría infantil, categoría escolar, con niños nacidos a partir del 2000 hasta el 2005. La idea de este festival es que los niños de esas categorías puedan jugar, puedan divertirse, ya que está aprovechando que estamos intercolegiados, darle esa capacidad para que puedan jugar. Con este torneo relámpago se busca que esta disciplina se convierta en una excelente alternativa para niños y jóvenes de Barranca Bermeja. Muy grande porque, como te digo, la idea es masificar el voleibol estas edades tan tempranas aquí en Barranca Bermeja, ya que solamente jugamos intercolegiado. Entonces, con el festival buscamos que los niños tengan más partidos y más volumen de juego. Si usted quiere que su hijo participe en este festival de voleibol, puede comunicarse al número 317-476-2741. Lo importante es que este espacio pueda también servir para unir a las familias en torno al deporte. Y ya lo hemos registrado, destacado ha sido la participación de los jóvenes deportistas de canotaje de nuestra ciudad en este suramericano de esa disciplina que se realizó en Paipa, Boyacá. La delegación de deportistas de Barranca Bermeja que participó en el pasado torneo suramericano de canotaje obtuvo preseas que le permiten a Colombia tener un puesto destacado en el ámbito continental en esta disciplina deportiva. Tuve 3 medallas de bronce en la C2 con mi compañero Héctor Julián y en la C1 500 y 200 metros bronce. En la maratón de 6 kilómetros tuve plata. En la maratón le dio un cuarto lugar a Colombia con la compañera Romero Ortega, que tuvo el bronce en la maratón, y con las medallas que sostuvieron con toda la selección Colombia, obtuvimos el tercer puesto. En las competencias de 1000, 500, 200, en bote de equipo con mi compañera Geraldine, en esas no pudimos obtener medallas, quedamos en un cuarto, quinto lugar, y en la maratón obtuve una medalla de bronce. Preseas de plata y bronce fueron obtenidas por los nuestros, que solo fueron superados por uruguayos y brasileros. Muy chévere, la primera vez que viajo a un suramericano, preparando mejor, no hacer lo más posible, eso no es duro uno competir. Muy bien, gracias a Dios, en el bote no pudimos coger medalla, pero nos queda la experiencia para entrenar para el próximo año. Llevamos más de 3 años remando, entonces nos queda la experiencia y
darle duro para lograr buenos éxitos. Ahora estos deportistas porteños esperan representar de nuevo a Colombia en competencias panamericanas. Y no solo fue destacada la participación de los deportistas barranqueños en este suramericano de canotaje, también en el juzgamiento una barranqueña hizo su representación importante en este torneo internacional. Además de los deportistas destacados en el torneo suramericano de canotaje, una barranqueña brilló con luz propia como juez internacional. Fuimos 15 jueces nacionales e internacionales, nacionales fuimos 11 y 4 internacionales de Santander, solo Janet Yesenia Alvarado. El deporte en general me gusta mucho y el esfuerzo que están haciendo nuestros jóvenes santanderianos, en especial nuestros barranqueños, es enormemente comparado con los demás colombianos. Es la liga más joven. Presentamos los deportistas más jóvenes que había en el evento y eso fue de verdad una emoción para todo el mundo, jóvenes con berraquera, barranqueños que somos y que llevamos nuestro nombre de Barranca Bermeja en alto. Su imparcialidad la hizo tomar decisiones contra el equipo colombiano porque más allá del patriotismo está la ética. El objetivo de uno como juez siempre es ser muy estricto y llevar el reglamento con sus normas a cabalidad. Soy la única que ya tiene el juego, el espacio, el cupo en los Juegos Bolivarianos. Juego Barranca Bermeja va para los Juegos Bolivarianos. Sí, señor, por primera vez con esta juez nacional. Felicitaciones. Ahora esta jueza se apresta a participar en otras competencias nacionales e internacionales. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar tenemos para ustedes detalles del cantante de música salsa, Ciro Luna, quien se encuentra en Barranca Bermeja haciendo el lanzamiento de su trabajo discográfico Nunca Imaginé. Electrofer, ilumina tu vida. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Computar, conseguir clientes por internet es más fácil. Tiendas online, páginas web, publicidad multimedia, campañas en Google, Facebook y la guía telefónica regional Santander 2018 que su negocio necesita. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En casa, en la oficina o en los colegios, separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente. En Recipiente Verde, los residuos ordinarios, papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimentos. En Recipiente Azul, plásticos, vidrios y metales. En Recipiente Gris, papel y cartón limpio y seco. Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente. Proyecto de Educación Ambiental No Formal. Alcaldía de Barranca Bermeja. Tu hogar ahora será un dulce hogar. Postres paso a paso del tiempo. Calientes, fríos y helados. También libres de gluten y azúcar. Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar.
Y tal y como lo anuncié antes de ir a pausa, un barranqueño ahora impulsa el género de la salsa con su sencillo discográfico Nunca Imaginé. Espera conquistar muchos corazones. El género de la salsa romántica se toma a los escenarios de la ciudad. Ese es Ciro Quiñones, con su voz espera cautivar a los barranqueños. Nuestro video musical se llama Nunca Imaginé, es una salsa romántica muy especial porque tiene sonidos clásicos de la salsa con una interpretación romántica. Y lo hacemos junto con Arnold Moreno, él es integrante del grupo Niche, yo soy Ciro Luna. Días de trabajo, esfuerzo y compromiso dieron como resultado el lanzamiento de su primer sencillo discográfico. Este es mi primer trabajo discográfico de 5 temas que tiene el álbum hasta el momento y apenas estoy incursionando en la parte de la salsa. Antes hemos tenido pues algunas actividades, pero no tan profesional como lo que estamos haciendo actualmente. Este hijo del sol espera con su carrera artística lograr sacar en alto también el nombre de esta ciudad. El tema trata de que conquista a una chica y duras un tiempo con ella, sabes que se va a ir en algún momento, pero no sabes cuándo, entonces viene la nostalgia, pero mientras sucede eso, uno le da lo mejor a ella para que quede en el recuerdo y quede en su corazón. Entonces es un tema que invita a la conquista y es muy chévere porque retomamos ese tema en la parte de la salsa. Si usted quiere escuchar la letra de Nunca Imaginé, escuche bien lo que debe hacer. Encuentras como Nunca Imaginé, Ciro y Arnold Moreno en YouTube y también en todas las plataformas, el mismo Nunca Imaginé. Puedes bajarlo por tu celular, todo lo que es Spotify, todos esos programas que son de venta de música, ahí lo puedes encontrar. Nunca Imaginé, Ciro y Arnold Moreno. Y en el set de Enlace Noticias se encuentra Lady Mantilla, organizadora del segundo encuentro cultural Intercomunas y Corregimientos, que se celebrará en Expo Eventos. Muy buenas tardes, Lady. ¿En qué consiste este encuentro? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Queremos realizar la invitación formal al segundo encuentro cultural de comunas y corregimientos de aquí de Barranca Bermeja, que se realizará de este 28 al 30 de abril en el Salón de Eventos. Es un encuentro, como el mismo nombre lo dice, es un encuentro cultural donde unimos diferentes líderes de barrios y comunas para que muestren sus actividades folclóricas, sus actividades económicas, para darlas a conocer por medio del encuentro cultural. Vamos a realizar diferentes muestras folclóricas, vamos a realizar también conciertos, ciertas actividades en donde podemos invitar a toda la familia que participe y que se vincule. Es este puente que se acerca, entonces queremos mostrar a la comunidad que en Barranca Bermeja, los que nos quedamos, podemos tener un espacio para compartir. ¿Quiénes pueden participar de este evento? Este evento pueden participar todas las familias de aquí de Barranca Bermeja, ciudades aledañas, en las cuales desean compartir este acontecimiento. Hágale usted la invitación a la gente para que por supuesto se acerque a Expo Eventos este fin de semana y haga parte de este encuentro. Bueno, desde el 28 iniciamos con diferentes actividades, le decimos a toda la comunidad de Barranca Bermeja que participe, que se vincule en familia de las actividades del segundo encuentro cultural de Barranca Bermeja, donde van a haber muestras gastronómicas, muestras folclóricas, muestras culturales, muestras de dulcerías, bebidas artesanales, vamos a tener espacio para los juegos de niños, vamos a estar con Expo DJ, vamos a tener un concierto con un cantante de Barranca, un Oscar Martínez, desde el sábado. O sea, tienen todos estos días para que participen. Muy bien, muchísimas gracias a usted por la invitación. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de este evento cultural que se realizará en Barranca Bermeja. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Antes de despedirnos, les recuerdo, Materiales Eléctricos, Electrofer, Ilumina Tu Vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra cita a las 6:00 p.m, pero recordarles que a las 4:00 p.m. estaremos en Enlace Televisión transmitiendo detalles del desfile en honor a nuestra ciudad. Chao. We'll be right back.